Bienvenidas y bienvenidos a esta edición de BTV al Día. Campaña electoral a pleno. Uruguay elige. Propuestas de todo tipo. Propuestas de debate. Propuestas de plebiscitos. Propuestas de que el próximo presidente se baje o entregue un 40% del sueldo. Lo que quiera. Empezamos por la celebración de los 35 años del MPP. Yamandú no va a pasar a saludar. Se va a sentar ahí, en la torre, en el piso 11, y va a trabajar. ¿Pero va a trabajar para quién? Para todos nosotros, para los que nos votan y para los que no. Porque lo que importa es cambiar la realidad en la que vivimos. Que estamos peleando por retomar la conducción del gobierno nacional. De que nosotros luchamos por causas muy profundas. No luchamos solo porque un compañero nuestro esté en la torre ejecutiva. Luchamos por resolver la desigualdad. Luchamos porque lo tuyo y lo mío no nos separe. Luchamos por darle oportunidades a toda esa gente que ha quedado varada en el camino. Esto es una nueva patriada lo que tenemos que hacer. Una patriada para que el país vuelva a tener un gobierno empático con la gente, un gobierno de cercanía, un gobierno para todos. Esta fuerza política no le puede fallar a la gente. No le podemos fallar a la gente. Esta síntesis política que es el Frente Amplio es la esperanza o es la señal de esperanza que nuestra gente tiene. Hoy tenemos un país que no es solo más injusto, más desigual, sino que está estancado y donde la gente se siente más insegura. Cuando hablamos de pobreza infantil, tenemos que recordar que es, en primer término, pobreza femenina de las madres que quedan solas y abandonadas. Y que precisamos un feminismo que se acuerde de las que están sumergidas. Hay muchísima cosa que hacer, compañero. No podemos hacer milagro. Pero peleen por el que el frente llegue al gobierno. Le voy a pedir al próximo ejecutivo, sea el que sea, que la futura, ese futuro ejecutivo, que ponga, empezando por el que esté en la presidencia, que ponga el 40% como mínimo de lo que le paga el Estado. ¡Paren! ¡Paren! Pero además obligue a toda la burocracia de confianza, desde los ministros hasta el portero, que pongan algo. No porque con eso se arregle. Eso no es suficiente. Pero hay que tener autoridad moral para agarrar del cogote a los que tienen que colaborar para sacar ese mundo que está sumergido. Y yo no puedo, no se puede pedir solidaridad si no empezamos por quienes tienen responsabilidad. Me parece una demagogia. Yo he visto demagogias a lo largo de la política. Pocas veces he visto una demagogia de este tipo. Habla un poco de desesperación. A mí me hubiera gustado, creo que se lo sentía al ex al senador García, a mí me hubiera gustado que en vez de eso hubieran cuidado más la plata de los uruguayos. Y la verdad que yo ese tema no lo quería tocar porque me iban a decir, bueno, ¿por qué hablar del Frente? Bueno, pero el quien lo plantea es un referente del Frente Amplio y expresidente de la República. Y la verdad que donaran parte de su sector al Fondo Raúl Sendic, al Uruguay, no sé cuánto le aportaba. Él creo que donaba el sueldo para no sé qué otra, una parte del sueldo para un plan no sé cuál era, pero fuera de eso, si en realidad se hubieran decidido a cuidar el dinero de los uruguayos y no enterrar 200 millones de dólares de la regasificadora en el Río de la Plata, no hubieran tirado 80 millones de dólares en un horno en Paysandú que se está derrumbando y que nunca más se va a recuperar, si no hubieran
desfinanciado en cambio, hubo que recapitalizarla en casi 700 millones de dólares porque se fundía. Si no hubieran hecho el negocio ruinoso de Pluna, que ahora nos van a condenar internacionalmente y estamos viendo cómo hacer porque va a pagar toda la sociedad en más de 200 millones de dólares. Esas son de las cosas que cambian la aguja. No es el 40% del sueldo de un presidente. Esas cosas eso cambian la aguja cuando uno quiere hacer políticas públicas. No queda claro cuál es la postura de la oposición con este tema. Lo que vemos es una confusión grande con la postura en qué se llevará a cabo y cómo se llevará a cabo. Dar marcha atrás en la reforma de seguridad social implica ir contra lo que decíamos al inicio, de que tenemos reglas de juego claras, que Uruguay se caracteriza por el mantenimiento y el cumplimiento de las reglas de juego. Sería apropiarse de los recursos, de los ahorros de los uruguayos en los fondos de pensión. Sería romper con la sostenibilidad del sistema que estamos logrando con esta reforma. Sería romper con la reforma del 96, porque se remonta a cambiar lo que se votó en el 96. Si nosotros estamos hablando de incorporar en la Constitución que la edad para jubilarse sea 60 años o que haya una jubilación mínima que esté relacionada con el salario mínimo, ¿cómo se va a financiar eso? ¿Cómo se va a sostener ese sistema? No se continúa la frase o el razonamiento, pero además de todo lo que dije, de romper las reglas de juego, de apropiarse de los ahorros, esto debería de terminar en ese escenario con suba de impuestos. Porque acá no hay magia. Puede estar el mejor equipo económico del mundo, pero magia no existe. Entonces, si esa es la propuesta, que reitero, no está clara, entonces esto debería de terminar en un sistema insostenible o un aumento de impuestos. Nosotros ya hemos planteado públicamente que no acompañamos esa propuesta, sobre la base de que somos contrarios a la reforma de gobierno, pero que reivindicamos el camino que el Frente Amplio ha marcado, que es el de primero, obviamente, cambiar el mapa político, ir a un diálogo nacional con el sistema político y con las organizaciones sociales, e ir por la vía legislativa hacia una nueva ley de reforma que sea más justa, que mantenga el objetivo de resolver o ayudar a la sostenibilidad financiera y fiscal del sistema. Ahora, esa es la vía para nosotros. No es colocar en la Constitución parámetros de las políticas, porque la Constitución no está para eso. La Constitución es el acuerdo máximo que tenemos los compatriotas para ordenar nuestra convivencia. Allí no van los parámetros de cada política. Nos pasamos discutiendo de que hay cajas que tienen parámetros privilegiados. Bueno, la papeleta consolida esos privilegios y es un error. Y tampoco estamos de acuerdo en términos de contenido con la erradicación del pilar de capitalización individual. Hoy hay 1,5 millones de cuentas individuales con el nombre y apellido de los trabajadores y las trabajadoras. No estamos de acuerdo en que esas cuentas se diluyan en un fondo común, por más que eso se vuelque al pago de jubilaciones, porque sabemos que tenemos un sistema totalmente deficitario. Entonces ya sabemos cómo termina ese fondo. Y yo reivindico la existencia de las cuentas individuales. Álvaro Delgado ha dicho que nuestra iniciativa va a llevar a una catástrofe, que estamos tratando de confiscar ahorros de los trabajadores, que van a subir de manera exorbitante los impuestos y que van a haber distintos juicios contra el Estado, cuando en definitiva nosotros defendemos que la seguridad social efectivamente sea un derecho humano fundamental para nuestra gente. Yo creo que la calidad de la información de nuestro pueblo y de nuestra democracia hacen necesario, hacen impostergable un debate público que arroje luz sobre estas y otras cuestiones. Convido respetuosamente a Álvaro Delgado a participar en un debate público en donde las cosas queden claras y salgamos de esta campaña del miedo que no está ayudando para nada. Con esa noticia que el presidente del partido... Perdón, mire el gaf que tuve, ¿no? Iba a decir del partido Frente Amplio, pero dije, en realidad el presidente del PichNT. En realidad son socios, ¿no? Porque el PichNT le puso en comisión un presidente a Frente Amplio. Así que hoy que quiere debatir conmigo por el tema de la seguridad social. Nosotros hicimos lo contrario que están haciendo ellos. Le dimos garantía a la gente
de hacer una reforma de seguridad social después de generar diálogo social 2 años. No es conmigo con quien tiene que debatir Marcelo Abdala, es con sus socios. Por ejemplo, es con su socio del Frente Amplio, con Mario Vergara, precandidato del Frente Amplio, que hoy salió a criticar duramente la propuesta del PNT y de la gran mayoría del Frente Amplio en acompañar este plebiscito, que genera incertidumbre y, la verdad, un agujero negro en el futuro previsional y económico del país. Bueno, y ahí tuvimos la respuesta del precandidato nacionalista. Pero no quedaron allí las cosas. Hay más propuestas y más debates, pero para el próximo bloque.